Yo records on the grind, yo podcast is a show. Puro pa' delante, man, turn up your radio. It's the hottest talk show, the latest news on the throne. Diversity and talents as they take the microphone. Yeah, you already know. It's Puro pa' delante with another episode. Ruiz Molina, Ángel del Villar. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Puro Pa' Adelante. Y hoy estamos súper contentos de darles esta noticia. Quizá ya la vieron en las redes sociales, pero queremos felicitar de parte de toda la familia de Del Records a Ángel del Villar, que otra vez fue nombrado Indie Power Player en la lista de Billboard, señores. ¡Un aplauso! Se dice fácil, pero no lo es, porque en esa lista hubo muy poquitos mexicanos. Creo que nada más como dos. Creo que fuimos, bueno, me considero uno más menos uno, pero pues así está el rollo, ¿no? Uh-huh. Pues muy contento, agradecido más que nada con Dios, con todo el equipo. Es tanta gente en cual cree en el proyecto, nos han apoyado ya, son 13 años. Uh-huh. Y les dejé un mensajito ahí, les dije que no nomás es llegar, pues mantenerse, que para mí es muy, muy importante. Esa es la llave, porque vemos ahorita esta ola de nuevos empresarios, artistas y todo, claro, que se les aplaude, se les felicita, pero lo más difícil en todas las carreras de lo que sea es mantenerse. No es la primera vez que ha sido nombrado Indie Power Player. Claro. Y cada año, ¿cómo te sientes cada año que recibes la noticia? Pues la neta, bendecido, la neta, porque cuando uno trabaja fuerte, llegan las bendiciones, ¿cómo se dice? Las recompensas. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, pues, contento, ¿no? Siempre contento cada año de ser parte de uh-huh. todo este reconocimiento en la música, de la música de la industria, ¿no? Y bueno, algo que señalaron ahí, que fuiste de los pocos empresarios que este año pasado, que fue uno de los más difíciles en la industria del entretenimiento, aumentaste tu porcentaje en cuanto a ventas digitales. Sí. Eso, ¿cuál es el secreto de haber hecho eso? Porque muchos artistas se la vieron súper duros y empresarios también, ¿no? Pues mira, yo siempre les digo, en estos 13 años que yo he aprendido demasiado en la industria, como les acabo de decir, nosotros no somos parte de un movimiento, no somos parte de una moda. O sea, nosotros somos parte de lo que es la música regional mexicana, ¿no? Que es una, para mí, ha sido una gran bendición en mi vida y en la vida de toda mi familia. Entonces, me siento muy agradecido, afortunado. Desafortunadamente, pues pasa lo del COVID. Y nosotros, pues siempre hay una estrategia, ¿no? Y detrás de mí, como siempre digo, hay un gran equipo en cual eres parte de. Gracias. Está un Bruce, está un Eric, está un Alejandro Cárdenas, está un Lucas, un Germán, está Andrew. Tanta gente, pues, que tardaría aquí en mencionarlos a todos. Y hay muchos artistas que realmente, desde el compositor, desde la gente, desde Maurilio, o sea, somos un gran equipo, pues. Uh-huh. Entonces, tras de eso, pues hay una fórmula, ¿no? Claro, y algo que también les comentaste en el artículo es que ya estabas ansioso de que los conciertos se empezaran a llevar a cabo. Claro. Y algo muy específico, que de hecho lo venía pensando en el camino, es que cuando empezamos este podcast, tú habías dicho que te gustaría ver en el regional mexicano más duetos. Creo que este año pasado empezó el boom del regional mexicano con los duetos. Sí, fíjate, el año pasado creo que tuvimos uno de los duetos más grandes. Uh-huh. En el género, que fue con mis compas de Grupo Firme y Lenin Ramírez aquí de casa, en cual le mando un gran saludo también a mi compa Fabián Pacheco. Uh-huh. Para mí me llena de orgullo, ¿no? Que la gente nos una nos más, porque si nos unimos, pues somos más fuertes. Pero afortunadamente, desafortunadamente, muchas empresas se meten en el ego, que no quieren trabajar, que ellos quieren trabajar a su manera. Ahí está el ejemplo, ¿no? Ahí está el ejemplo en que, pues, nos pusimos de acuerdo y funcionó, ¿no? Claro, y aparte ese tema le dio a la empresa 3 premios Lo Nuestro. Gracias. Múltiples nominaciones. Sí. En los Latin American Music Awards. Claro. Se vienen más nominaciones, me imagino que en los Billboard también va a estar muy reconocido. Sí, sí. Porque el video lleva más de 360 millones de reproducciones
En un poquitito más de un año. Eso es casi... ¿Un año y medio? Casi inaudito, sí. en un tema regional mexicano. En regional mexicano, en los 13 años que tengo aquí, pues, si miran en las plataformas de Dell en YouTube, yo digo que están los top 5, uh-huh, con más vistas. Entonces, pues muy agradecido, y más que nada con la gente que sigue consumiendo la música, que crea en los proyectos, en los artistas de nosotros, y pues es una gran bendición. Algo que también me gustaría hablar contigo es de esta nueva ola del regional mexicano, ¿no? Tú nos dijiste, ¿sabes qué? Lo de la marihuana va a pasar. Y sí, lo estamos viendo que pasó, ¿no? Ahora se viene esta nueva ola de chavitos que le están componiendo el amor, pero de una manera como muy regional, pero emo, o como... Sí, este sonidito nuevo. ¿Este sonidito nuevo tú crees que llegó para quedarse? ¿O crees que vamos a regresar al regional tradicional? Pues mira, el regional tradicional nunca se va a acabar y nunca se ha acabado. Es simplemente la música va evolucionando. Aquí el que manda es el consumidor. Uh-huh. Nosotros simplemente somos la plataforma. Esta nueva ola de música, y más que nada, pues es música romántica. O sea, ¿quién no se enamora y quién no se desamora? Eso pasa todos los días. Entonces, el rollo de la marihuana, como pasó la quebradita, pasó lo del duranguense, pasó lo del tribal. O sea, que fueron movimientos. Es por eso le digo yo a la gente. Nunca me ha gustado ser parte simplemente o clavarme nomás en un movimiento, ¿no? Claro, no, eso sí. Se respeta al que lo hace, y yo digo que en el momento pues les ha ido bien también, ¿no? Uh-huh. Pero yo digo que esto va a trascender y va a seguir evolucionando. Bueno, y si hay algo de lo que te has caracterizado tú, es que sí estás al día con lo que la gente consume, porque vemos muchos empresarios que han sido muy exitosos con una banda o con un movimiento y se apagan porque no pudieron como que hacer el brinco a lo que la gente está consumiendo ya. Tú, han pasado los años, ya son más 13 años. ¿Cuál es el secreto para estar en, ahora sí que al día con lo que la gente quiere? Pues está bien fácil estar al gusto de la gente, estar en la calle, estar en las redes sociales. Como les vuelvo a decir, lo más difícil para mí como dueño de la empresa es mantenerme, ¿no? Ha sido un ¿cómo se llama? Un reto, pero un reto fácil, porque hago lo que me gusta y me pagan bien para divertirme. Entonces, nunca me ha gustado como... Me gusta evolucionar, pues. Uh-huh. Les guste o no les guste, a mucha gente, empresarios, vamos a hablar, nosotros somos los pioneros, pues, de este... cómo la gente consume la música, de los eventos, los bailes, o sea... ¿Qué te puedo decir? También quiero recalcar que estamos celebrando la semana del Día del Padre, señoras y señores. Sí, claro. Y quiero felicitarte porque no, muy poca gente sabe, pero sí hay algo que Ángel toma muy en serio, y yo creo que es tu primer rol en la vida antes de empresario, antes de lo que sea, es ser papá. Pues fíjate que para mí... yo vengo de una familia muy grande, ¿no? Somos 9... entonces, pues siempre me inculcaron eso, pues siempre miraba, y yo fui padre joven desde los 17 años. Entonces, me encanta convivir con mis hijos, como tú lo has mirado. Yo digo que son el motor más grande para mí, ¿verdad? Son el motor más grande. Tengo 6 hijos, y pues feliz y agradecido con la vida, la verdad. Y bueno, tu hijo mayor, Andrew, ¿cuántos años tiene Andrew? Andrew tiene 21. 21 años, su hijo mayor, que ya es el Senior Vice President de Dell Records. Sí. Lo has fogueado desde el entretenimiento. Ahorita está tomando mucho más las riendas de la empresa. Lo estás enseñando, ¿no? Esa parte que todo mundo... ¿A quién no le gustaría como que meterse el cerebro de Ángel y ¿no? En Picaner, o sea, saber qué es lo que hace este genio tan exitoso. Y esas... cualidades, esas estrategias se las estás enseñando a tu hijo mayor. Mira, yo siempre visualicé a Andrew y a Junior, que tiene 9 años, a París el día de mañana tiene 14. Cada uno de ellos tiene un carácter o la inteligencia o la fuerza para sacar o ser independientes o seguir con el negocio el día que yo no esté. Entonces, el Andrew pues ha aprendido demasiado. Él, desde que entró a la empresa, empezó colectando boletos, limpiando. Entonces, para mí me gusta que se ganen su dinero, que se ganen su trabajo, que aprendan como aprendí yo. O sea, él tuvo la ¿cómo se dice?
la fortuna de terminar la escuela, pues yo no terminé la escuela. Entonces, para mí es muy importante guiarlo, darle las herramientas que él necesite, va a necesitar el día de mañana. Y bueno, también te estás estrenando como papá de nuevo, después de 21 años de diferencia, se llevan tu nena Angelita y Andrew. Ese gap, ahora sí, ¿cómo se siente como papá tener un hijo de 21 y tener una recién nacida casi? Mira, tú sabes que yo escribí un libro, ¿verdad? Uh-huh. El libro viene en tantas cosas, lo hemos dejado tantas exclusivas para el libro, pero es una emoción muy bonita. Estoy viviendo con ella lo que no viví con los otros niños, y para mí, como te digo, yo los quiero igual, los atiendo. Es algo, yo pienso que es la bendición más grande, uh-huh, la neta. La diferencia en la edad entre Andrew y Angelita, pues yo digo que va a ser algo bonito, porque Andrew va a tener o tiene una responsabilidad muy grande de cuidar y guiar a sus hermanitos, ¿no? Bueno, y también me encantaría preguntarte, ¿no? Hemos visto una evolución de Ángel del Villar, dentro de estos 13 años que empezaste en la empresa. Yo ya te lo he dicho, yo tengo acá ya poco más de 3 años, y ya era un Ángel del Villar enfocado, ya era un Ángel del Villar diferente a lo que la gente me cuenta, ¿no? Que te encantaba la fiesta y todo. Ahorita tú lo ves, y, o sea, él está dormido con su nena a las 9 de la noche, ya no contesta el teléfono, o sea, ya eres otra persona. Platícame de esta evolución, de hace 13 años cuando fundaste la empresa hasta ahorita. Pues es parte de la vida, ¿no? Es parte de la madurez, vamos a usar la palabra. Uh-huh. Antes, no que no lo haga, no quiera o no me gustaría, o sea, yo trabajo en el entretenimiento, trabajo en la música, y ahorita ir a sentarme a escuchar música me aburre. Uh-huh. Entonces yo prefiero estar dedicándole mi tiempo, mi energía a mi familia, a mis hijos, pensando en lo que viene, proyectando el futuro, y en realmente no extraño nada de ese estilo de vida. O sea, tú has mirado, yo a las 9 de la noche es raro que le conteste a alguien, me duermo muy temprano, me levanto muy temprano y estoy a gusto, pues. ¿Qué tuvo que haber pasado en la vida de Ángel del Villar para que haya tomado un cambio tan radical en su vida? Como te digo, o sea, ya son tantos años, tengo 21 años en el negocio, independiente, asumiendo muchas responsabilidades. Yo siempre les he dicho, a mí no me gusta ser el jefe, se los he demostrado, yo soy un líder, pues. Entonces la responsabilidad es grande, me canso, pero pues ahorita ya, mucha gente no sabe, yo nunca le había dedicado tiempo a Ángel del Villar. Apenas, recientemente, y yo pienso que pues me siento a gusto y estoy contento y tengo mucha paz, mucha paz. Pero hubo un momento en tu vida, en una fiesta, no sé, caminando en la playa, que te llega esa sensación de que, ¿sabes qué? Quiero cambiar, quiero bajarle. No, para nada. No, fue como un proceso, ¿no? Yo digo que es parte de la madurez. Uh-huh. Ahorita ya entiendo lo que no entendí hace 10 años. Y bueno, mucha gente se pregunta y te ha preguntado en las redes sociales, ¿habías estado de acuerdo en grabar más sobre tu vida a través de los videoblogs que estabas haciendo en tu canal de YouTube de Ángel del Villar? Y ahora los pausaste. ¿Por qué pausaste ese proyecto? Pues mira, la gente sabe que yo soy una persona muy responsable, me gusta ser consistente. Los lunes hacía un video motivando, inspirando a la gente. Escribía libros, sacaba blogs y me gusta, pues, fuera de las miles de responsabilidades que tengo. Pero pues llega un momento donde hablé con un compa, Beto Sierra, lo tuvimos aquí también. Íbamos a entrar o entramos a un reto en cual tuve que parar por cosas de salud. Uh-huh. Y digo yo, pues me gustaría retomar los blogs, los mensajes de ¿cómo se llama? De inspiración o motivar a la gente. Uh-huh. Pero pues me estoy enfocando en mi salud ahorita. Sí, que fue porque le quieres compartir a la gente, ¿no? Que tu tiroides tenías ahí problemitas. Sí, tengo un problema y lo he tenido por mucho tiempo, pero empezamos a hacer el reto en cual bajé demasiado. Uh-huh. Y ya, como te digo, estamos ahí, me empecé a sentir mal. Uh-huh. Fui al doctor, me encontraron un problema y me operaron hace 3 semanas. Uh-huh. 3 semanas. Y ya cuando me operaron salió otro problema y pues me lo van a operar otra vez. Entonces, pues pronto vamos a retomar todo eso. Qué bueno. Esta es, ahora sí que frenos en tu vida, ¿no? De que estabas ya en track para bajar de peso y estabas así. Y bueno, ya te tuvieron que operar de aquí. ¿Cómo te han llegado?
No, pues simplemente yo sé, las personas son muy creyentes, son muy positivos, de algo malo siempre llega algo mejor. Entonces, son etapas de la vida que tenemos que enfrentar, analizar, pensar, okay, yo siempre miro la cosa positiva de cualquier situación, okay, esto pasó por esto, ta, 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 y siempre de la mano de Dios, ¿no? Y siempre positivo. Amén. Exacto. Y a través de este proceso de, ahora sí, de que, de paz, de sanación que has hecho, ¿no? La paz con muchas cosas de tu pasado, ya le vemos, te vemos conviviendo, hablando con gente que igual y no le hablabas antes. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta por resolver? ¿Algo? No, yo realmente lo he dicho, yo no tengo problemas con nadie, la gente tuvo problemas conmigo, les deseamos lo mejor. Yo siempre he dicho que la verdad sale. Yo digo que siempre, a mí me enseñaron una cosa, ¿no? Siempre hablar con la verdad, las mentiras siempre salen, y mucha gente se victimiza, pues se hacen la víctima. Entonces yo digo, Dios que los bendiga, yo estoy tranquilo, estoy demasiado bien, les deseo todo lo que yo quiero para mí, y pues esa es mi tranquilidad al final del día. Pasó algo espectacular recientemente, que Eslabón Armado ganó el Billboard americano. Sabemos que los Billboard para ti significan muchísimo, sí. Y ahora sí que pasaste de lo latino a lo americano, o sea, fueron reconocidos en general como mejor latino o duo group en la música latina. Para ti, ¿qué significó ese logro? Pues mira, si vamos a hablar, por ejemplo, en general, en lo que es premios, especialmente unos premios en cual les doy todas las gracias, porque reconocen o miran exactamente números reales. Uh-huh. ¿Me entiendes? Que para nosotros es muy, muy importante. Fue un premio que yo supe cuando nos dieron la nominación. En cuando yo escucho la nominación, el premio es de nosotros. Uh-huh. Porque estamos hablando de números reales. Eslabón Armado realmente es un grupo que se lo merecen, trabajan tan duro. Los he llegado a querer, a respetar, a admirar, ¿me entiendes? Pedro, la entrega que le echa a escribir, a producir. O sea, Pedro tiene un don increíble. Entonces, como yo les dije a ellos, con el equipo que tienen, con la magia que él crea y el equipo que está atrás de él, o sea, ese premio, la neta, en pocas palabras, lo tenemos bien merecido. Tú comentaste hace tiempo, de hecho, creo que fue la penúltima o la última vez que te nombraron en Billboard, que tuviste la oportunidad de platicar con Leila Cobo, que le mandamos saludos. Claro, Leila, y le agradecemos todo, abrazo, el apoyo. Que traías un grupo que iba a romperla, que fuera Eslabón Armado. Nadie había escuchado del grupo en los premios y nada de eso. Y pasó, creo que excedió las expectativas, ¿no? Mira, hay una cosa en cual la gente que trabaja aquí, como les dije, yo escribí un libro, ¿verdad? Lo sigo diciendo, lo voy a seguir diciendo. Yo en el 2019 les dije todo lo que iba a pasar en el 2020, no sé si te recuerdas. Uh-huh. En el 2020 les dije lo que iba a pasar con Eslabón. Estamos aquí en el 2021 hablando de eso. Esa entrevista me recuerdo como si fuera ayer. Les dije exactamente quién era Eslabón Armado, qué es lo que iba a hacer. Y exactamente como se los dije, pasó. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, te digo, son cosas. Hay que tener a mí siempre me ha gustado visualizar. Uh-huh. O sea, Eslabón Armado, realmente los dos llegamos a nuestras vidas en el mejor o en el peor momento de nuestra carrera. Uh-huh, uh-huh. Y pues ahí están las... ¿Por qué en el mejor o peor? Porque ellos estaban pasando por una situación, yo ya no quería saber nada de la música, yo ya traía otros planes, yo ya había hecho todo, o sea, no había algo que diga, ¿qué falta por hacer en el regional mexicano? La última década creo que mi empresa inspiró a muchas otras empresas independientes ahorita, mis artistas inspiraron a muchos artistas que están ahorita, están demasiado bien. Yo como empresario inspiré a mucha gente. Hicimos un cambio, una evolución tan grande que yo soy una persona de retos. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para mí? Ya no había un reto aquí. Uh-huh. Yo ya había colgado básicamente los guantes y se notó. Se notó cuando me fui. Claro. Que fue, sí, cuando totalmente. Ya te estuve. Y se notó cuando regresé. Entonces, me dice que yo llegué a barrer. Llego a barrer. Entonces, te digo, no, o sea, esta década... créanme, o sea, vamos con todo y por todo. Y tienes en la manga, o sea, la gente quiere saber qué es lo nuevo que vas a proponer, o sea, grupo vas a explotar, porque aparte tienes como que el don de, en un año,
¡pum! O sea, exactamente hace un año en febrero que el Eslabón lanza su primer álbum. Ya lleva 3 todos en número 1 y múltiples premios, o sea... No, y esperen el que viene. Uh-huh. Esto va a ser una bomba. O sea, no, olvídate. O sea, yo lo que les digo, todos tenemos un don. Uh-huh. Todos tenemos una estrella. Hay que saber usar ese don. Uh-huh. Simplemente yo lo uso a lo máximo el mío y pues ahí están los resultados. ¿Cómo vas a festejar este Día del Padre? No sé qué sorpresa tengan para mí. O sea, en Estados Unidos o en el mundo se festeja el Día de la Madre más que el Día del Padre. Oh. El Día del Padre es un día más. O sea, espero que escuchen este podcast y me tengan una celebración, uh-huh, algo bonito, ¿no? Uh-huh. Pero normalmente pues voy al cementerio con mi papá y ahí me la paso. Regularmente he conocido a muchos empresarios o artistas, amigos exitosos, uh-huh, que son los que menos regalos reciben. ¿Tú recibes regalos? A mí no me importan los regalos. ¿Pero recibes? Nunca me han importado los regalos y tú sabes eso. Ajá. Yo realmente disfruto más la compañía, uh-huh, una buena charla, el Día del Padre, obvio, o sea, es... Yo soy de las personas que digo, todos los días tienen que ser el Día del Padre. Eso sí. Para un buen padre, todos los días tiene que ser el Día de la Madre, para una gran madre. Todos los días nos tenemos que festejar y así como levantamos y damos gracias a Dios, o sea... Todo eso tiene que pasar todos los días. Así es. Pero acuérdense, esto es un negocio para mucha gente. El Día del Padre, uff, olvídate. El Día de la Madre es cuando más se venden rosas. Es eso, o sea, sí, es un negocio, pues. Uh-huh. ¿Me entiendes? Bueno, pues ojalá que te apapachen mucho, que te den muchos regalos de amor. Sí, claro. Yo digo que esos van a ser los efectivos. Qué bonito. ¿Algo más que quieras agregar con tu público ahora que te estamos celebrando por el Día del Padre y por esta distinción en Billboard? No, pues básicamente pues muy agradecido con tanta gente. Son 13 años, como os acabo de decir. Ha sido muy divertido, la verdad, llevarles tanta música, tantos eventos, tanta alegría, y pues muchas gracias a toda la gente que cree en la empresa, que cree en nosotros, en nuestros artistas, y pues aquí estamos y no nos vamos. Así. Y les tenemos que dar también la primicia de que vas hacer una remodelación en este show, porque ya son 3 años. Sí, no. Próximamente. Fíjate, hasta en eso, en realmente digo yo, he mirado tanta gente que ha salido con podcast y que esto y lo otro. Me da como mucha alegría en saber que hemos inspirado a tanta gente. Entonces, te comenté de que pues ya hay que hacerle un ajuste a la cabina, ¿no? Y pues espero, ¿no? Va a ser una cabina muy diferente, algo más divertido, en cual espero y que les guste, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Ángel, por compartirnos tanto sobre tu vida. Siempre entrevistamos a alguien, pero en especial me gusta mucho entrevistarte a ti porque nos compartes muchas anécdotas, sí, y muchos insights de la música, y me imagino que por eso la gente se conecta cada jueves aquí en el podcast, y bueno, por eso hay que darle puro para adelante. Yo records on the grind, yo podcast is a show. Puro pa' adelante, man, turn up your radio. It's the hottest talk show, the latest news on the throne. Diversity and talents as they take the microphone. Yeah, you already know. It's puro pa' adelante with another episode. Ruiz Molina, Ángel del Villar.